Hola y bienvenidos a Until Dawn. De nuevo estamos aquí en KTS Gameplays, listos para continuar donde lo habíamos dejado la última parte. El manicomio con Mike fue algo flipante, así que nada, es el momento de llegar aquí, sobreponer el granular a la partida y continuar donde lo habíamos dejado. Así que ahí vamos. Y bueno, lo primero de todo, aquí está Matt, estación superior del trifícoro, 1 y 5 minutos. Ya podemos moverlo, así que vamos a moverlo. Está cerrado. ¿Pero qué? ¿Quién ha sido? Tío, no mola nada todo lo que nos está pasando esta noche. Y bueno, en este caso aquí continuamos un poco, ¿vale? Estamos ya con Matt. Recordad que estamos yendo hacia el teleférico para pedir ayuda, ya que, bueno, en no este me caso... creo que Josh esté muerto. No me creo cómo ha muerto. No, en serio, ¿y si se equivocan? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad. No sé, hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Sí, supongo, pero hay ciertas cosas que debes ver por ti mismo. Pues yo me fío de su palabra. A ver, aquí tenemos algo ya de primeras, ¿eh? ¿Pintura? ¿Pintura? Aún está fresca. No vale para nada, hay pintura, ¿vale? En este caso tenemos pintura. Vamos a ponernos aquí, pero wow. A ver. Aquí tenemos la pintura, ¿vale? Y creo que ya no hay nada más por aquí. Esto, tenemos que entrar al teleférico, por aquí no veo nada. Bueno, espera, no, aquí sí que hay algo, ¿vale? Bueno. Aquí hay un tótem en este caso, así que vamos a ver el tótem, a ver qué hay dentro de este tótem de información. Uf. Vale, bueno, en esto, a ver, deja más respiro en frente a lo que pasaba en este caso con el manicomio. Es un área abierta, bueno, esto es donde hubo la pelea de Mike. Mira, y Jess con bolas de nieve. Un hacha. Ahora me siento mejor. Tenemos hacha. Este hacha es la que estaba al principio del juego, creo, la que faltaba. ¿Y ahora qué? ¡No se abre, Matt! ¿Quieres echar la puerta abajo? Espera, si empezamos a echarlo todo abajo, nos va a oír. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? Ah, no sé. ¿Y si? Mira. ¿Qué? Una ventana. Genial, Matt. Me parece que por esa rendija me cabe la barra de no, cacao. No, en serio. Tú no cabes por ahí ni de coña, machote. Vamos a ser... Vale, muy bien. Ya está. Me voy a enfadar y voy a... ¡Shh! ¡Dadlo ya! Se os ha atascado. Y la tercera bola vencida. ¡Ah, ya vamos! ¡Ya! Yeah. ¡Ja! Nos hemos cargado la puerta. Luego a lo mejor esto es malo, ¿eh? No lo sé. ¿Qué ha pasado? Esto es equipaje, ¿no? ¿Qué pasa ahora? No puede ser. Hemos estado aquí hace solo unas horas. Debe haber pasado hace nada. ¿Qué está pasando aquí, joder? Tiene que haber sido ese tío el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Mira, el teleférico aún queda lejos. Bueno, no está tan lejos, ¿no? ¿Puedes saltar? Soy bueno, pero no tanto. Me halagas. Vale, Matt, si no puedes saltar, ¿qué narices vamos a hacer? No lo sé. Me encanta cómo es M, o sea, es que... una mierda. Creo que sabían perfectamente lo que hacían. Aquí parece que no hay nada. Alguien se ha ensañado con este sitio. Qué mal, las condiciones de este sitio ya eran bastante penosas antes, pero ahora... Muy amable. ¡Muere, muere, muere! ¡Qué negatividad! Pues un poco de negatividad tiene, la verdad. La verdad que aquí se han pasado bastante. ¿Esto qué es? Tiene que haber algo que podamos hacer.
Soy todo oído. Mira toda esta mierda. Alguna de estas cosas tendrá que servir para algo. Manicomio. Torre. Cable car. La torre es lo único que se me ocurre en este sentido. El cable car es donde estamos, ¿no? Hay que ir. Y lo otro es... No tengo ni idea de lo que es. ¡Mira! ¡Una torre vigía! Yeah. A lo mejor podemos hacer que arranque el teleférico. Eso sí que sería ¿really? Un buen plan, ¿eh? Qué pelos que llevo hoy, madre mía. Ay, a ver. Teleférico, ¿esto qué es? Ah, aquí hay una... A lo mejor podemos hacer que se acerque el teleférico. Sin teleférico, pues volvemos al principio. Habrá que buscar la llave. ¿Y la torre de vigilancia, la que salía en el mapa? Bueno, es una opción. A lo mejor tiene una radio o algo, es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí. Matt, tenemos que llegar hasta la radio. Voy a estar de acuerdo en este caso con Emily. Podríamos usar la radio para pedir ayuda. Seguro que alguien recibe nuestra señal. Bueno, perdona, es que aún me estoy adaptando a las reglas. ¿Qué? ¿Qué reglas? Regla número uno, siempre tengo razón. Regla número dos, el resto no importa porque siempre tengo razón. Ajá. De todos los personajes del juego, Emily probablemente sea la que creo que más mal cae a la gente. Pero bueno, vamos a ello, a ver. ¿Por qué va ahí? ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? Pero no es el hacha. ¿Y a ti qué te parece sacarnos de aquí? Madre mía. Vamos a bajar. No me deja. Genial. ¿Por qué no me deja bajar? Esto seguro que es una trampa. Pero mira o algo. Qué preciosidad. Tú te vienes conmigo. Seguro que es una trampa, macho. Y abracadabra, vamos, podemos salir por aquí perfectamente. Se me cae. ¿Estás bien? Sí. Gracias, quizá deberías ir delante para protegerme. Claro. Vale. De acuerdo, con calma. Vale. Casi. Casi. Me estoy mareando un poco. No mires. Ven. Vaya. Vale. Vale. Vale, yo he pasado. Ahora seguro que se cae, seguro. No, vale. Vale. Oh, vale. Mi madre. Vale, no se ha caído. Se ha terminado. Sí, por fin. Vamos a seguir aquí. Esta zona es nueva. Esta zona creo que todavía no he estado. Así que aquí habrá que estar muy al loro por el tema de... Ya nada más salir ya lo veo, se ve bastante. Aquí hay un tótem. Otro más, ya van dos en esta parte de Matt y Emily. Le estaba dando una especie de pistola de bengalas en Matt. O sea, sería importante que Matt tenga la pistola de bengalas. Vale. De momento ya me han palmado dos personajes, me ha palmado Josh, me ha palmado Jess. Así que la cosa va complicada de momento por ahora. ¿Y si no funciona? ¿El qué? La radio. Funcionará. Pero si no sale bien, necesitamos un plan. A lo mejor podemos intentar bajar. ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué pasa? Ni que flotase en medio de la nada. Como si lo estuviese, está todo a oscuras. Con suerte no será necesario. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá sin más? No, pero deberíamos buscar un lugar seguro. Escondernos y esperar. Será mucho más fácil resolver esto por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio, es lo que espera que hagamos.
Madre mía. La verdad que es bueno por fin controlar también a estos dos, porque realmente son los personajes con los que menos he interactuado, aunque bueno, de momento, viendo cómo van las cosas, no sé yo lo que van a lograr. Aquí hay una indicación, aquí hay dos caminos, Sam se va por allá, ¿por qué? Aquí no hay nada, ¿no? No, venga. Esto es una especie de cabaña. Madera suelta. Y esto. ¡Guau! El teléfono del capítulo del prólogo, creo que era, que se le cayó al correr al principio. Cuando iba detrás de Hannah, vaya, vaya. Creía que la policía había limpiado toda la zona. Bueno, pues esto se les pasó. Desde aquí un saludo a los policías que hacen bien su trabajo. Y a ver si se puede seguir por aquí. No, por aquí no se puede seguir. Pues mira, por una vez hay que decir que teníamos que seguir a Emily, aunque bueno, nos hubiéramos dejado una pista si lo hubiéramos seguido. No sé si me he dejado, ¿vale? Lo siento, es lo que siempre digo. Es que realmente es la primera vez que estoy jugando al juego, no es un juego que conozca. Y la verdad que estoy agradeciendo de verdad la experiencia que tiene el juego, porque es una pasada. ¿Qué es esto? ¿Una piedra? ¡Guau! Pues ¿por qué pasa por encima? No lo había visto. Mira, hablando de coleccionables, otro tótem de muerte también. Y Ashley entrando a la casa. Algo les pasará entonces de vuelta a la casa, digo yo. A ver. Llevamos ahora 12 minutos más o menos, así que va la cosa bien. Y ¡guau! Wow. Esto es donde se cayeron las hermanas, sí, en este caso. Caer en picado por un precipicio nevado y morir no es precisamente el plan que yo tenía pensado esta tarde. Pues nada, por aquí tampoco es, habrá que volver. ¿Qué es eso? Yo qué sé. ¡Dios! A correr, no, a correr no. Esto. Ah. ¿Se ha acabado el capítulo? No. Corte ahí, tíos, no me dejéis con la tensión. Bueno, la ducha de Sam, por fin. Ahí vamos a Sam, ahí está. Se va a liar parda. Se va a liar parda, tíos. O sea, esto seguro. ¿Está ahí? Ahora se da cuenta. ¡Ah, por favor! Hola. Chicos. No vuela. ¿Pero qué hacéis ahí fuera? ¿Dar mal rollo? Vale. Sam, refugio Washington, 1 y 11 del momento en el que empiezan a pasar cosas raras. Tenemos aquí al asesino, ¿vale? Al psicópata. Está aquí en la casa y los demás creo que están fuera todos. Vamos a ver, ¿aquí está el móvil o...? ¿El móvil no lo puedo coger? No. Genial. Aquí hay algo. ¿Un coleccionable nuevo? No me deja... El amor de Dios, mi ropa, ¿en serio? El que haya hecho esto se queda sin regalo de Navidad. En serio, no mola, chicos. No mola nada. Madre mía. Aquí ha habido de todo. Ha habido espiritualismo con la Ouija. Eso, esa escena ha sido bastante también interesante. Y bueno, la verdad que ¿Dios? Esto... ¿Pero qué?
Hostia puta, qué mal rollo, tío. Un globo señalando hacia aquí, madre mía. Joder. Ya estaba acojonado, lo juro. Estaba en plan de... Vale, ya me he llevado el susto del vídeo, ¿vale? Y esta vez ha sido un reloj, joder. Puta sugestión. ¿Chris? Ahí hay otro globo, como podéis ver, que me están dirigiendo hacia abajo. Se os está yendo de las manos, ¿vale? Me parto de la risa. Mira esa mentolla por la casa, genial. Pero ahora quiero que paréis, ¿vale? ¿No es suficiente? ¿Para dónde hay que ir ahora? ¿Podéis devolverme la ropa, por favor? ¿O tengo que ir en toalla el resto del fin de semana? ¿Se podrá salir de la casa? Vale, pues en toalla. Ha cerrado, genial. Vale, ¿qué tenemos aquí? La fiente. A ver si por algunas puertas podemos. No, cerrada. Vamos, que explorar la casa va a estar complicado. A ver. Vamos a ver. El resto de cosas sí que están. ¡Ay, que los globos siguen! No, espera. A ver, aquí hay algo más. Vale, no, esta foto ya la hemos visto. Lo de la viande creo que sí que era nuevo, no me acuerdo, ¿eh? No me suena. Si no han anotado algo. Vale, si queríais asustarme, enhorabuena, lo conseguisteis. Joder, con los globos. Es que a lo mejor hay alguna forma de esta parte de no bajar, no lo sé. O sea, estoy siendo los globos encima, que sé que es el malo, se supone. ¿Cinema Room? ¿Dónde estáis? ¿Cómo? ¿Hay una habitación de cine? Vale, chicos, basta ya. Estoy harta de esto. Se me hace muy raro que estéis tan callados. Joder. Esto es una fucking trampa. It's a trap, it's a trap. Man. Hola, Samantha. ¿Me buscabas? Vaya, creo que no has tenido mucha suerte, Samantha. Solo vas a ver lo que yo quiera que veas. Y tengo mucho que enseñarte. ¿Qué es lo que pasa? Abre los ojos. Eso sí, ya, oh, Dios mío. Es muy guapa, ¿verdad? Un pajarillo hermoso. ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Qué es esto? ¿Y tú por qué miras? ¡Dios! ¿Cómo te hace sentir esto? ¡Dios! ¡Lo vimos! ¿Qué has hecho? Voy a darte 10 segundos. 9. 8. ¡No! 7. Nos ha pillado. De nada va a servir que lance un... A ver, voy a saltar porque... No me ha quedado nada, porque es lenta, lenta. No!
Eso se nos había quedado ahí de cuando se lo dijo Josh. Me he acordado porque se ha visto en cámara, pero... Correr, corre, corre. ¿Dónde se dónde? No me jodas, no hay pavo. Ah, ahí está el pavo. Oh, lo hacía para que no llegara el psicópata. Corre, 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 Sam. Corre. Psicosis, ¿has ganado un trofeo? Vaya, eso no ha salido según lo previsto, ¿no es cierto? Hemos huido del psicópata y ya está. Un brillante cuidado al detalle y aún así en el momento crucial frustrado por tu ineptitud. Te dije que todo lo que hicieras tendría consecuencias. ¿Crees que este error no tendrá ninguna repercusión? Lo que haces, lo que dices, hace que las cosas cambien. Sí, después de todo el esfuerzo, el intentar comprender la fuente de tus miedos, vas tú y lo empleas para el mal. Tu miedo abrumador de la soledad. Te has puesto en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente. ¿Ha merecido la pena? Y bueno, aquí... Espera, me he pasado de salir. Aquí termina Until Dawn. En este caso hemos terminado un capítulo nuevo entero. El capítulo número 5 ha terminado. Ha empezado con la parte del manicomio. Y hemos continuado hoy con este vídeo. Llevamos cerca de 25 minutos. La verdad que ha estado bastante, bastante chulo. Ha pegado... No es que haya pegado un bajón, realmente. Es que el del manicomio me gustó mucho. Aquí ha estado bien. La parte de Sam ha sido una huida, literalmente. Me ha asustado por lo del reloj, realmente no han sido muchos los sustos, pero la verdad que la parte de Matt y Emily pues es la primera vez que los controlas un poco así, en plan, para hacer algo interesante. Así que nada, de momento todo se ha quedado la cosa, yo creo que muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque de momento, a ver, nos quedan solo nos quedan Chris, nos queda Ashley, nos queda Sam, y nos queda Mike. Es que no sé si ha muerto realmente, porque lo de Mike no es como lo de Jess, que se vio caer, y a ver, una caída de esas, pues obviamente te cae en ascensor, pues no, no vives. Josh, partido por la mitad, tampoco vive, pero claro, el resto sí que yo creo que Mike estará vivo. Y luego, bueno, el tema de Ashley y Chris, pues también han sobrevivido de momento, así que no creo que haya problemas. Sí que es verdad en este caso que he de reconocer que la parte que más ganas tengo de jugar ahora mismo es la siguiente, es continuar esto, porque la parte de Emily y Matt... con los renos ahí, tiene pinta, así que nada, a ver si lo juego rápido y os lo muestro a todos. Y muchas gracias por estar viendo este vídeo, ya sabéis que es un... me gusta mucho jugar a videojuegos y demás. Y bueno, en este caso, pues este juego, la verdad que lo estoy valorando muy positivamente. Es un juego muy interesante y es muy diferente a casi todo lo que tenía jugado. Es un juego en el que las decisiones, bueno, pues estoy viendo que marcan bastante, ya para dos, pero aparte que puedes ir tomando muchas decisiones.
podía cambiar a Emily por cualquiera de ellos, me cae mal, lo siento, pero es que es una cosa que el otro día comentando con la gente del canal y con mis amigos me están diciendo, ya verás tú como a Emily la odias, pues sí, es que cae mal, no sé, no me cae bien, pero no pasa nada, y nada, de momento, pues bueno, el tema de estados y coleccionables lo llevamos bien, así que nada, chicos, espero que, si me he dejado cosas, lo de siempre, aquí seguro que me he dejado una, porque hay un hueco evidentísimo. De aquí parece que las llevo más o menos todas. De tótems también, he cogido los que me pensaba que no habían. Así que de momento creo que de coleccionables estoy cogiendo bastantes. Luego cuando termine el juego, mucho me habéis dicho que se pueden rejugar los capítulos. Entonces lo que haré es cuando termine y sepa dónde están los del resto, intentaré mostrarlos en vídeos para enseñarlos para los que no haya cogido durante el juego y tal, mostraros y que podáis conseguir también el 100% conmigo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like si os ha gustado, comentad aquí abajo y suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y ya sabéis, hasta el próximo amanecer, que nos vemos. Un maestro. Me he rayado, ¿vale? Y bueno, espero que nos veamos y ya sabéis, sobrevivid hasta el amanecer.